escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Cuatro de la tarde con 3 minutos, 16:03. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. En este 25 de noviembre de 2021, la temperatura 25 grados centígrados, calor, tráfico, insufrible. Hice como 2 horas para llegar, pero ya estoy aquí. Debo confesar que me metí en algunas calles en sentido contrario. No sé si se valga y a ver, después ya me enteraré si tengo algún tipo de multa. Espero que no, porque todo está cerrado por esta conmemoración del día de hoy, que es la no violencia contra las mujeres. Estoy a favor de ella, estoy a favor de que levantemos la voz. No estoy a favor de algunas de las formas a través de dañar los bienes inmuebles de terceros o agredir o dañar a las mujeres policías, a los hombres. Estoy completamente en contra de eso y esa es una forma aberrante, ¿no? De conmemorar la no violencia con violencia, no lo entiendo. Pero bueno, ojalá y esta marcha en esta ocasión transcurra con paz. Y a todos mis compañeros reporteros de todos los medios de comunicación, las chavas, los chavos, los camarógrafos, los fotógrafos, toda la gente, las televisoras, los medios impresos, los periódicos y por supuesto la gente de radio, que Dios los bendiga, que no tenga ninguna agresión por parte de estas mujeres, que ojalá todo fluya. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a platicar con un hombre que nos va a contar sobre su experiencia de haber sido fumador por muchos años. Hoy nos va a contar su testimonio porque forma parte de una organización sin fines de lucro muy interesante y usted sabe que estamos en contra de la utilización del cigarro en Pulso Saludable y promovemos un espacio libre de cigarro. Además, vamos a platicar con una experta sobre una bebida, la cual ayer tuve oportunidad de probar. Yo no bebo en lo particular alcohol, tiene muy poquito alcohol esta bebida, pero vamos a conocer hoy las 3 variedades que hay, algunas otras que también tiene, pero muy interesante, y los beneficios, por supuesto, que nos da a la salud el vino. La copa de vino, que también no hay que abusar, el exceso siempre causa daño a la salud. Deportes, hoy también tenemos teatro, una de las obras que cuando se tuvo la oportunidad de hacer esta entrevista, que está grabada, que nos dejó nuestro colaborador Gilberto Dávalos sobre esta obra que se llama El Purgatorio, tuve la oportunidad de estar ahí presente y vaya, que es un tema bastante interesante, se antoja, muy, muy, muy recomendable, que tiene su última función el día de mañana. Y además, alerta a la COFEPRIS sobre 5 productos. Si usted los ha visto, ha tenido la intención en comprarlos, por favor no lo haga porque puede dañar seriamente su salud. Hablaremos un poquito, por supuesto, de la conmemoración de este día de la no violencia contra la mujer y qué es lo que hace la Secretaría de Salud al respecto. Y hoy cumple 75 años el Instituto Nacional de Cancerología. Hoy al frente de esta institución, el doctor Abelardo Meneses, uno de los expertos en materia de patología, y hoy el director general de esta institución a la que quiero, y hay muchos médicos a los cuales he tenido oportunidad, y ahí me atienden, como mujer tengo que ir a la mastografía, y ahí me han atendido, y la verdad es que es una institución de excelencia. Así es que todo ello, y todavía un poquito más en el Pulso Saludable del día de hoy. Saludable, hoy nos acompaña. 4:07 de este 25 de noviembre de 2021, la temperatura 25
5 grados centígrados. Y vamos a platicar con el invitado del día de hoy. Él es Jaime Barba, él es integrante de la coalición México Saludable. Le voy a platicar un poquito de la trayectoria profesional de Jaime. Él es exfumador, paciente de la Clínica de Tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Usted lo conoce hoy más que nunca como el INER, ubicado allá en la zona de hospitales. Él ha sido diagnosticado con EPOC, esta enfermedad conocida como enfermedad obstructiva crónica. También es integrante del Comité de Bioética Hospitalaria de esta institución del INER como representante de la comunidad de pacientes desde el año 2014. Es representante de las personas con enfermedades pulmonares en la coalición México Salud Hable, que lucha contra las enfermedades no transmisibles. Desde 2017 es miembro de Nuestra Visión, Nuestra Voz, de NCD, Alianza para Promover la Agenda Común Mundial de Pacientes con Enfermedades No Transmisibles. Es coordinador de Exhala, Exfumadores Asociados contra la Adicción, y también es integrante de CLAS, que es el capítulo de personas viviendo con enfermedad no transmisibles, PVENT. Tú me dirás, mi querido Jaime, si lo pronuncié bien en español, o PLWNCD, que es más complejo, creo, por sus siglas en inglés. Y también es un mexicano, esposo de Aurora. Aurora, te mandamos muchos besos y abrazos. Papá de Ana Sofía. Ana Sofía, besos. Es diseñador industrial de formación y comerciante de profesión. Querido Jaime, gracias por aceptar la invitación de Pulso Saludable. Te conocí hace unos días en la conferencia de prensa y la realidad es que me impactó tu testimonio. Yo tengo algunos familiares, dos para ser exactos, que viven con esta enfermedad que finalmente o desafortunadamente pues es una complicación o consecuencia de haber fumado, y vaya que sí han fumado mucho por muchos años. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, agradezco enormemente esta oportunidad que me das de, a nombre de todas las personas enfermas, pues alzar la voz y ponernos en guardia y poder llegar a personas que pueden cambiar la historia de muchas personas. Claro. ¿Y qué te parece si nos regalas tu experiencia como exfumador? Porque también tú hablabas de una relación que tuvo también con esta con este cilindro, para que pareciera a simple vista tan inofensivo, pero es de los más dañinos elementos que puede tener en su vida el ser humano, y que también tu papá pues fumó muchos años, ¿no? Sí, mira, yo vengo de una familia de exfumadores, bueno, de fumadores. Sí. Mi mamá murió a los 47 años. Ay, muy joven. 48 años. Ella fumaba mucho, tenía problemas de circulación, le dio una neumonía, una pulmonía, y pues se nos fue en 3 días. Ay. Cuando llegó al hospital, pues ya tenía paro respiratorio, paro cardíaco, y pues no se pudo hacer nada. Más allá de la neumonía, que era una enfermedad propia de ese momento, pues mucho era su condición, su salud basal o su no salud por tantos años de fumar. Claro. Mi papá acaba de morir, bueno, recientemente, hace 3 años. Sí. Mi papá murió también a consecuencia del tabaco. Él fumó muchos años, no recuerdo cuántos, pero fumó hasta los 75 años. Bien. Y lo diagnosticaron con EPOC, y los últimos 5 años de su vida los vivió conectados a un tanque de oxígeno, a un concentrador, y pues muy impresionado de todo lo que era, pues ver a una persona llena de vitalidad irse apagando poco a poco. Claro. ¿Y tú cuántos años tienes, Jaime?
Yo tengo ahorita 58 años, 58 años. ¿Y cuántos años 58. has fumado de tu vida? ¿Desde qué edad empezaste? Yo empecé a fumar ya comprar cigarros y fumar a los 16 años, pero yo creo que desde los 12 Eras yo paciente. ya le robaba cigarros a mis Ah. papás para fumar. Y dime una Y cosa, cuando tú le robabas los cigarros a tu papá o a tu mamá y vivir en este ambiente que pues de alguna manera también influyó en tu decisión para fumar, ¿tú recuerdas que era algo que te atraía o piensas que lo hiciste por imitación o por pertenecer o porque a lo mejor pensabas que era un acto social sin consecuencias, tú tan pequeño y ellos lo hacían, que eran tus formadores? Pues no tenías los elementos necesarios para darte cuenta que aunque lo hicieran tus formadores, estaba mal, ¿no? mira, yo creo que sí entendíamos que el cigarro era malo. Todos en la casa sabíamos que el cigarro era malo, pero lo tomábamos como algo, pues también natural, o sea, como comer mal, no sé. Mi mamá me mandaba a comprar cigarros, mi papá también, y pues naturalmente. Vamos, yo me acuerdo que un día mi papá me dijo a los 16 años, mi papá y mi mamá me dijeron, oye, ya andas fumando, ya te vimos, ya vemos que estás fumando, que estás comprando cigarros, y pues está mal, pero pues ¿qué vamos a hacer? Porque pues nosotros, como nosotros fumamos, pues no te lo podemos prohibir. Y pues prácticamente a partir de ese momento me dieron carta blanca para poder fumar. Y Claro. desde ahí hasta los 48 años estuve fumando cajetilla, cajetilla y media diaria. Ay, pues sí, son bastantes. Ahora, cuéntame, ahora que trabajas también ya del otro lado, tratando de hacer conciencia a las nuevas generaciones o a los ya fumadores que desistan de hacer esto, ¿por qué consideras, mi querido Jaime, que sería importante poder modificar esta ley que pareciera que está en un proceso, ojalá y no de pimponeo, y como tú decías, y los expertos ese día, que se quede ya en el Senado, que no le adicionen, le quiten y lo pongan para que no regrese a Cámara de Diputados y sea un asunto que no concluya y que pasen y pasen las sesiones y no se defina este proceso, porque entendemos también que los intereses de las tabacaleras pues siempre son muy grandes, pero yo creo que siempre va a triunfar el tema de la salud, porque al gobierno federal le sale mucho más caro estar atendiendo pacientes con enfisema, con EPOC y con cáncer de pulmón, que de pronto los recursos pudieran no alcanzar para este tipo de enfermedades 100% prevenibles, ¿no? Desde luego, mira, el cigarro o cualquier enfermedad no transmisible, hablamos de diabetes, hablamos de cáncer, hablamos de EPOC producido por el cigarro, entre muchas, son enfermedades muy costosas, son enfermedades largas. Una persona diagnosticada con diabetes se va a morir, no hay cura. Y son enfermedades largas y son enfermedades muy caras, tanto para la familia como para el gobierno. Una enfermedad no transmisible es la causa de empobrecimiento número uno en las familias a nivel mundial. Una familia puede hipotecar su casa, todos sus bienes con tal de mantener en las mejores condiciones de salud a un familiar, la mamá, un hijo, un hermano. Además, el enfermo no puede trabajar y normalmente se trae a otra persona que lo cuida y también deja de trabajar. Entonces, el tener una persona enferma es la causa de empobrecimiento a nivel familiar más importante en el mundo. A los gobiernos les cuesta mucho dinero mantener a una persona con diabetes, a una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con cáncer. Es por esto que si bien son enfermedades que no te contagias, sí son enfermedades que están relacionadas con malos hábitos.
como es el tabaco, como es comer mal, como es estar en ambientes con mucha contaminación o el sedentarismo. Entonces, hay que prevenir estos factores que influyen directamente sobre la vida. Y uno de ellos es, desde luego, el tabaco. México firmó el convenio marco para el control del tabaco y se comprometió a erradicar o dejar de fomentar el tabaco. Sí. Y estamos muy rezagados, por eso estamos impulsando una ley que ya estamos a un pequeño sí de cada uno de los senadores para que esta ley avance y tengamos ambientes 100% libres de humo de tabaco en toda la República Mexicana y no exista la publicidad en medios electrónicos o en medios impresos. Claro, ahora que tocas este tema de la publicidad, ¿consideras, Jaime, que entonces la eliminación de la publicidad en su totalidad a través de todas las formas de comunicación que hoy conocemos pudiera de alguna manera influir en esta decisión de las y de los mexicanos en desistir, en no iniciarse fumando o de los que ya fuman en dejarlo paulatinamente? Es un hecho comprobado en experiencia en otros países que sí funciona. Otras cosas que que en otros países ya han implementado es cero exhibición de productos, porque va uno a cualquier tienda de conveniencia y atrás de la caja hay unos verdaderos altares al tabaco. Sí. Y entonces dejar de exhibir el producto. El etiquetado neutro, es decir, toda la cajetilla blanca o con pictogramas de advertencia, nada más, sin usar marcas, sin usar logotipos distinguibles. Y eso sí reduce el consumo y la compra de tabaco. Claro. Sí, un factor muy, muy, muy importante. Ahora, ¿cuál sería el mensaje finalmente, mi querido Jaime, que tú le darías a la población, a toda esta gente? Me gustaría que lo dividieras en dos, a toda esta gente que como tú ya se encuentra en una circunstancia, en una condición que ha deteriorado su salud y su calidad de vida, y a todos estos que están pues deseosos de iniciarse y que desistan de no hacerlo. Recuerdo que en alguna conferencia de prensa, en las llamadas mañaneras, el subsecretario Hugo López-Gatell, al hacerle yo expresamente una pregunta al respecto, decía que hay cero tolerancia del gobierno federal, en especial de la Secretaría de Salud, que, o sea, no, ni un solo cigarro está tolerado y que se le recomienda a la gente no usarlo, pero al final de cuentas estamos hablando también de un tema de adicción y las adicciones deben de ser tratadas de una forma integral y no es tan fácil decir ya no lo hagan, ¿no? Desde luego, mira, el cigarro, la nicotina causa adicciones, la sustancia más adictiva que hay que uno puede comprar en el supermercado o en la tienda en general. Entonces, sí se puede dejar de fumar, se necesita voluntad, se necesita estar listo y también se requieren muchos programas para dejar de fumar. Yo, soy feliz exfumador gracias al INER. Hay el CONADIC, al Claro. que ese tiene un directorio de todas las, tanto empresas privadas como organismos públicos, que dan cursos para dejar de fumar. Yo a los fumadores les digo, sí se puede, acérquense con los especialistas, que ellos les van a ayudar a abandonar el hábito del tabaco y no usen la fuerza falsa. La puerta falsa de los vapeadores, porque eso te convierte en adicto a la nicotina y vas a acabar siendo fumador doble, Claro. tanto de vapeadores como de cigarro convencional. En cuanto a los a los niños, a los jóvenes, no se dejen seducir por la nicotina. No es una moda padre. Todo al final, todo hábito
en la vida o cobra facturas o paga recompensas. Claro. Hábitos saludables te van a pagar, hábitos o conductas poco saludables te van a cobrar factura más tarde o más temprano. Entonces, la decisión es de ustedes. El vapeo no es una solución, es nada más la puerta de entrada a muchos vicios mucho más fuertes. Claro. Es muy fácil engancharse, pero es muy difícil salir. Entonces yo les suplico, les pido que no se dejen seducir por el tabaco. Pues te agradezco enormemente haber participado, Jaime, en esta tarde en Pulso Saludable con tu testimonio, que yo creo que siempre las palabras de alguien que está viviendo una experiencia es muy loable y muchísimo más que ahora que te integras desde hace seguramente ya muchos años a estas acciones en pro de la salud y de los ambientes libres de humo de tabaco. Eres una persona que está viviendo la experiencia y desde la experiencia es que nos compartes las herramientas que consideras pueden ser de utilidad para que las y los mexicanos dejen este terrible vicio o adicción. Te agradezco mucho, Muchas, Jaime. Muy buenas muchas tardes. gracias por la entrevista. Muchas gracias. Al Hasta contrario, que luego. estés muy bien. Cuídate mucho, por favor. Ahí la voz del experto en esta tarde le decía yo, Jaime Barba, él es integrante de la coalición México Salud Hable. Con su testimonio y él también considera que es un buen momento para poder contribuir teniendo un México libre de espacios de humo de cigarrillo. ¿Usted qué opina? Háganoslo saber a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX y por supuesto de Pulso Saludable. 4 de la tarde con 24 minutos de este 25 de noviembre de 2021, la temperatura 27 grados centígrados. Pausa, regreso. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada! ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? Disfruta un rato divertido en la tertulia, donde la noche despierta. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. La tarde con 25 minutos de este 25 de noviembre de 2021, la temperatura 25 grados centígrados. Le cuento que esta nueva red social o la llamada ya ahora Meta, que es el conglomerado de las redes sociales, entre ellas Facebook, hizo una alianza estratégica para poder detectar publicidad engañosa respecto a temas serios como la salud. Así es que Secretaría de Salud ahora trabaja de la mano con esta red social. Y un área en particular, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Así es que escuchemos la siguiente pieza y después la comentamos. COFEPRIS y Meta trabajan juntos para proteger a usuarios contra riesgos a la salud. Como resultado del trabajo conjunto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, enfocado en detectar y eliminar contenido relacionado con publicidad y compraventa de productos sanitarios que no cuentan con autorización, Meta removió 11.200 piezas de contenido en los últimos 90 días por violar sus políticas. Para fortalecer esta estrategia, que lleva en marcha desde hace 4 años, un equipo
especializado de COFEPRIS, dedicado al monitoreo digital, reporta a la empresa incumplimientos de normas sanitarias, como es el caso de publicidad de productos con atribuciones terapéuticas no comprobadas y suplementos alimenticios engañosos. La titular de la Comisión de Operación Sanitaria de COFEPRIS, Berta Alcalde Luján, explicó que las acciones de verificación en redes sociales e internet son prioridad, ya que permiten complementar las actividades de vigilancia realizadas en el terreno por verificadores federales y ampliar de esta manera las capacidades de detección de los riesgos a la salud. Alcalde Luján celebró la operación del Centro de Vigilancia Sanitaria Digital de COFEPRIS, un nuevo proyecto que, entre otras actividades, tendrá como objetivo fortalecer el monitoreo y las videoinspecciones. Y ya se encuentra a través de la plataforma de Zoom y le agradezco muchísimo que me tome, la llamada, pero la videollamada para poder platicar unos minutitos sobre esto que tengo aquí, Reunité. Seguramente Lupita ya volteó a ver así como diciendo, sí lo ubico, yo no lo conocía. Bueno, me declaro que soy abstemia. Ayer probé estas bebidas y me parecieron muy agradables al paladar. No me pareció esta sensación que pruebas algo y lo primero que hueles es como mucho alcohol. No me lo pareció, me agradó de hecho. Y vamos a platicar sobre esto y algunas cosas que hacen en pro de la salud también, que se unen a campañas de responsabilidad social en temas de salud. Vamos a platicar con la gerente de marca Senior. Ella es Magali Iturralde. Ayer la conocí, muy bonita. Ojalá hubiera sido el evento de la presentación un poco más temprano porque nos gana hoy la luz y no podíamos grabarla, pero bueno, hoy finalmente la tenemos con nosotros. Ella es gerente de marca Senior en el grupo IDI y a su cargo esta marca de Reunité y otras marcas que seguramente ya nos platicará. Ella es sommelier certificada y cuenta con una maestría en negocios internacionales. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en la categoría de vinos y destilados, colaborando en las áreas de marketing y comercialización de diferentes marcas líderes en el mercado mexicano. Y pues desde hace ya varios años está al frente de esta, yo me atrevería a llamarle delicia, porque además me gustan mucho las cosas frías y ayer me lo dieron con el frío y mucho más hielo. Entonces yo me quedé enamorada de este producto porque, insisto, yo que no bebo alcohol, lo pude amar porque me pareció muy sutil, muy delicado. Y agradezco, mi querida Magali, las atenciones. La verdad es que ayer el evento enfrente de Televisa Chapultepec, en este lugar que se llama Jardín, que está como grafiteado de afuera, la atención de la gente de tu agencia de relaciones públicas, de Montserrat, que es una finísima persona, que es delicada, atenta al momento en el que los medios de comunicación arribábamos, y toda la experiencia, la plática del director general, luego de tu compañero, luego finalmente tú. La verdad es que todo fue una magia y por eso decidimos en Pulso Saludable tenerlos hoy, y yo agradezco de nueva cuenta, Magali, que estés con nosotros. Muy buenas tardes, hermosa, cuéntanos por favor cómo estás. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. ¿No me escuchan bien? Sí, perdóname, le decía en cabina que me bajaran a mí el audio de los audífonos porque puedo quedar sorda, pero así te escucho muy bien. Cuéntame, corazón. Pues, te decía muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Así es, ayer fue el lanzamiento oficial de nuestra nueva campaña, Reunite el vino sin complicaciones, y fue un placer contar con su presencia y que la pasaran también. Y pues aquí estoy para platicarte de todo lo que tiene que ver con nuestra marca de vinos italiana Reunite. Claro, yo quisiera antes de dar inicio que nos platiques esta campaña del vino sin complicaciones. Nos dejaron ahí unos flyers, ustedes ubicarán seguramente este listón rosa y la organización sin fines de lucro, CIMAF. ¿Ustedes han hecho algún tipo de alianza? ¿Cómo es que se acercaron ustedes a ellas y de qué forma han contribuido? Y eso la verdad es que habla de una marca 100% responsable y de una acción completamente loable, que no todas las marcas están comprometidas con estas mujeres que desafortunadamente
tienen cáncer o han padecido de cáncer de mama. Claro, pues mira, te platico. Nosotros, una de las temporalidades más importantes que tenemos como marca es el mes de octubre rosa. Bien. Nuestro principal consumidor son las mujeres. Entonces, uh-huh. para nosotros es muy importante cuidarlas, consentirlas. Y en esta temporalidad de octubre rosa que recientemente pasó, pues hicimos esta alianza con Fundación CIMA, donde obviamente hubo una donación, que no voy a entrar al detalle, pero además, y lo más importante para nosotros fue difundir durante este mes, sí, junto con ellos, y apoyarlos, el tema de la prevención del cáncer de mama, ¿sí? Sí. Ahora dime una cosa, ¿cómo es que ustedes han diseñado esta estrategia? Que no suena fácil, ¿no? Porque aunque es un producto de alguna manera que la mayoría de los consumidores son mujeres, pues en un momento en el cual atraviesan por una enfermedad, pues bueno, finalmente por la condición o por el uso de medicamentos, no están en condición, valga la redundancia, de poderlo probar. Pero ustedes, ante todo ello, apoyaron a esta causa. Claro, pues más que nada es con difusión en nuestras redes sociales, en punto de venta, distribuyendo diferentes materiales. Mucho es informativo, ¿no? El tema de la concientización y el tema de la difusión de que todas las mujeres conozcamos que es importante cuidarnos y cómo hacerlo, es algo en lo que podemos apoyar y lo hacemos con este nivel de distribución tan grande que tiene Reunite, colaborar en todo lo que nos pida Fundación CIMA. Y yo creo que, como bien decías, bueno, pues una persona que atraviesa, una mujer que atraviesa por esta difícil de situación, pues siempre tiene siempre estamos rodeados de amigas, de hermanas, de familia, que pues, como te decía, son consumidoras principales de la marca. Entonces, pues alguna de ellas tal vez pueda encontrar un material o en nuestras redes sociales ver algo que pueda ayudar a alguien que conozcamos en esta situación, y pues siempre darle un consejo, darle una ayuda, y Reunite, como bien decías, es una marca con un sentido y con preocupada por la responsabilidad social de todo lo que hacemos. Entonces, pues por eso participamos. Y además sacamos una edición especial mariposa que aquí tengo durante este mes. Si la puedes levantar para que se vea el porque justo el cuadro de la imagen se tapa y no se... ¡Ándale! ¡Ay, qué bonito! A ver, bonito. Aquí la vemos bien. Sí. Como puedes ver, es nuestro Reunite Lambrusco Rosé, pero ahora con una etiqueta diferente que tiene una mariposa, el nombre de nuestra marca. Y esta es una edición que sacamos con motivo de Octubre Rosa, simplemente para una edición de colección conmemorativa de este mes. Y bueno, pues todavía está disponible, así que la pueden buscar en los puntos de venta. Muy bien. Ahora cuéntanos, seguramente, y así como yo era ignorante del tema y no sabía que esta marca existía, cuéntanos, por favor, ¿qué es esta marca de Reunite? ¿Es un vino? ¿Cómo se le considera? Y veo que también tiene pues diferentes sabores. Y esto ayer nos explicaban que tiene que ver básicamente con la uva. Cuéntanos, por favor. Claro que sí, pues nunca es tarde para conocer acerca de Reunite. Así que te voy a decir brevemente los 5 puntos que todo el mundo debe de conocer acerca de Reunite. Sí. Uno es el nombre de la marca es Reunite. No Reunit, porque luego lo pueden escuchar así, pero el nombre correcto y la pronunciación correcta es Reunite. Su origen es un vino de origen italiano de la región de Emilia. Es un vino afrutado, características, su uva es lambrusco, y tiene estas características, es frutal, como tú bien decías, es agradable al paladar, y tiene un ligero burbuja o frisante, que es muy característico por el proceso de producción, pero algo importante, que es totalmente natural el proceso para tener este aroma, este sabor y esta burbuja, es por medio de un proceso totalmente natural. Y además, pues, tiene un sinfín de cualidades en términos de opciones de maridaje y de coctelería. Es muy, muy versátil. Así que, por todo esto, seguramente si lo llevamos a cualquier reunión, cena, pues le va a gustar a todo el mundo que esté ahí, sean conocedores de vino o no. Es un vino muy agradable al paladar. Ahora, dime una cosa.
¿Cuánto tiempo lo tienen en una barrica o este proceso es únicamente de ya se hace el vino e inmediatamente se embotella, etcétera? Seguramente son datos que a los conocedores del vino le llamará la atención. Claro, no tiene paso por barrica, básicamente lleva el mismo proceso de elaboración de un vino, que es obviamente la recolección de la uva, pasar a unos tanques donde se hace todo el proceso de fermentación, para no entrar a detalle y tardarme mucho. Obviamente empezamos a tomar todos los atributos de la uva en términos de colores, sabores, de la mezcla de tipos de uva Lambrusco que se seleccione. Después de este proceso se hace una segunda fermentación con un método por el cual se logra esta burbuja o este frisante. Se tiene durante cierto tiempo en reposo para no entrar a detalle ni usar términos tan técnicos. Y después, bueno, pasa por otro proceso hacia el embotellado, ¿no? Muy bien. Básicamente. Y finalmente, querida, cuéntanos, por favor, esta nueva campaña. Ayer veíamos que tienen algunas otras muy llamativas, pero esta en particular, denominada El Vino Sin Complicaciones. ¿Para quiénes está dirigida? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y también los puntos de venta. Claro que sí. Pues esta campaña la estamos recién lanzando y con más fuerza la vamos a tener presente el próximo año. Obviamente esta temporada navideña es una temporada muy importante para la marca. Y el concepto de Reunite el Vino Sin Complicaciones es justamente, como su nombre lo dice, nuestra propuesta como marca es no complicarte, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado en los últimos años, creo que nos tenemos que enfocar, o la propuesta de nuestra marca es enfocarte en lo que es más importante para cada uno de nosotros y disfrutarlo al máximo. Y Reunite es el vino que te va a acompañar en estos momentos. ¿Por qué? Porque es muy fácil de abrir, tiene un cierre de botella que se abre y se cierra con mucha facilidad, te da muchas opciones de maridajes, de coctelería, o bien tomarlo solo bien frío. No necesitas descorchador, por lo que te dije anteriormente. En fin, tiene muchas características que te ayudan a no complicarte. Es decir, lo puedes tomar en una copa, en un vaso, con diferentes opciones. No tiene que ser un menú súper gourmet, ¿no? Lo puedes tomar con una rebanada de pizza si la tenemos en el refrigerador, o un lomo a la ciruela ahora que viene Navidad. Claro. Entonces, tiene esta dualidad de cosas sencillas, pero también un poco más sofisticadas. El tema es más bien disfrutar con quien más queremos. Claro. Y finalmente, ¿dónde lo puede adquirir la gente? Y si nos pudieras proporcionar los rangos de precios y las presentaciones. Claro que sí. Pues la verdad es que lo pueden adquirir. Somos afortunados porque tenemos una gran distribución en todo México y la República Mexicana. Está en todas las tiendas de autoservicio, tiendas mayoristas, tiendas especializadas. Y ya estamos con mucha fuerza en la parte de plataformas de e-commerce, las principales plataformas. Ahí también lo pueden pedir a domicilio. Entonces, en donde quiera lo van a encontrar. Van a encontrar nuestra línea clásica, que son vinos, un vino tinto, un vino rosado y un vino moscato. Y también nuestras ediciones especiales, búsquenlas porque se acaban, las vamos a tener en lo que resta de este año. Y el precio promedio, más o menos, digo, obviamente siempre tenemos ofertas en todos los canales de distribución, pero promedio es de 149 pesos, que es una excelente relación precio-calidad. De verdad, atrévanse a vivir un momento Reunite, a experimentar nuestras diferentes uvas, nuestros diferentes vinos, y yo les aseguro que no se van a arrepentir y que les va a gustar mucho, y estoy pues muy contenta que a ti te haya gustado y que te hayan gustado también los cócteles que hicimos y los maridajes. Entonces vamos a experimentar y a probar Reunite. Muy bien, pues te agradezco mucho, Montserrat, que tengas excelente tarde. Gracias a ti, te mando un abrazo. Igualmente, ahí la voz de Magali Iturralde, ella gerente de marca Senior, en Grupo IDI y a su cargo de esta marca Reunite, que son estos vinos. Aquí tenemos un kit que ayer me regalaron, pero que yo le voy a regalar al público de Pulso Saludable, al primero que me haga saber que lo quiere, es todo suyo. 4:41 de este 25 de noviembre de 2021, la temperatura 27 grados centígrados. Vengo. Hey, told you was a man who thought he was a lover.
4:42 PM. Llegó el momento del... pero la conozco desde hace tiempo. Muchas gracias, mi querida Lili. Gracias. Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues ya casi terminamos este año, pero como siempre les digo, la cultura también es salud. Y hoy en nuestra sección de entretenimiento, pues tenemos a unos amigos invitados, colegas, actores, actriz, para que nos hablen de una obra que, bueno, mañana 25 es su última función, si no me equivoco y si no que ellos me corrijan. Se están presentando en el Foro Carretera 45, ahí está esta obra que se llama El Purgatorio, pero pues mejor que ellos nos hablen, les damos la bienvenida a Itzel Enciso, mi querida Itzel, que tengo años ya de conocerla, no nos vemos tan seguido, pero la conozco desde hace tiempo, y al querido Miquel López, que también es parte de este proyecto, bienvenidos, ¿cómo están? Su micrófono, esta bien. Cosa. Bien. Estamos bien, muchas gracias. Gracias por el espacio, por la invitación. Y sí, estaremos mañana, viernes 26 de noviembre, en Carretera 45, con esta obra que es El Purgatorio, en donde están Miquel López Talavera, Ismael Sangal y Julio Raibosa, que es músico y compositor de la obra. Itzel, tú eres la dramaturga del proyecto, eres actriz también del proyecto y me imagino que también diriges el proyecto. Háblanos un poquito cómo surgió este proyecto, que es interdisciplinario del Purgatorio, cómo surgió la idea y de qué más o menos trata, por qué la gente tendría que ir a ver este proyecto. Claro, surge tras cuestionarme sobre violencias normalizadas que ocurren en entornos íntimos, de amistad, familiares, sociales. Tiene que ver mucho, yo creo que también con el movimiento Me Too que hubo hace algunos años, en donde eso detonó en mí porque había tantas violencias que habían estado junto a mí, en mi entorno, y que no habían sido nombradas, y que cuando fueron nombradas hubo un vuelco de violencia hacia las víctimas, a quienes se les cuestionó pues el levantar la voz. Eso también me llevó a enterarme de situaciones que a veces no nos damos cuenta, que en fiestas o en reuniones o en el mismo entorno, pues llega a haber este tipo de violencias que son silenciadas y que se viven como a secretos o a voces, pero nadie dice nada para no perder como pues ciertas estabilidades o una... Estatus. Y también se normalizan y aprendemos a vivir con ellas. O hay muchas violencias que solemos ejercer hacia otros cuerpos y que, como en nuestro sistema de creencias, no son violentas, pues las seguimos ejerciendo, pero hay cuerpos en los que podemos haber dejado una herida. Y hablo de hombres y mujeres, no solamente de uno o de otra. Surgió como esta necesidad, bueno, es interdisciplinaria porque dos de las personas que están en escena son músicos. Miquel es músico, ¿verdad? Según leí. Tú eres el que estás en vivo también, aparte es actor. Soy actor en tablas, de hecho esta es mi primera obra de teatro. Ah, padrísimo. No tengo formación de escuela. Ahora estoy haciendo un diplomado en línea con Carretera 45. Súper, ok. Y perdón, ¿y luego? Bueno, nos juntamos durante esta pandemia para saber qué podíamos hacer en este espacio. Y pues llegamos a la conclusión de hacer esa obra que había quedado olvidada. En esta obra, pues como dijo alguno de los espectadores, tiene un poco de todo. Tiene música en vivo, teatro, danza, y es muy performática, en donde el espectador y la espectadora tendrá un papel activo. Creo que eso es parte también como de mi línea en dirección, que creo que me interesa que el público tenga una experiencia en donde esté de manera activa. Perdón, y sea que parte. Que te interrumpa, Itzel. ¿Y cómo ha sido la respuesta? Porque ya has tenido 3 funciones más, porque luego el público es como muy renuente, como que le entra el pánico y de cómo que me van a... Pero ¿cómo ha reaccionado ante este proyecto? Pues creo que ha sido un público muy generoso, que ha
ha agradecido en general como estas intervenciones. Yo creo que a veces también hacen falta espacios para propiciar catarsis, pero habitarlas, en donde no se sienten expuestos ni juzgados. Creo que es similar a cuando una persona, por ejemplo, decide ir a un karaoke. Decide ir a un karaoke a liberarse, en donde no está apostando tampoco por cuestiones estéticas, salvo algunas personas que pues, les gusta mostrarnos que cantan muy bien, pero en general es más un espacio de convivio, de comunidad, de desahogo, y si bien la obra tiene estas partes lúdicas, también tiene otras partes que son pues entrañables, angólicas o violentas, en donde pues los personajes son los que pues se cuestionan y habitan esas violencias. En esas partes, digamos, el público juega, ahí sí juega como espectador, pero también como un espectador que tendrá la decisión y el veredicto final. Sí, eso leí, que el público es el que decide qué final tiene la historia, ¿verdad? Que eso es como muy interesante. He visto 2-3 proyectos más o menos así donde el público decide cuál es el final. Y bueno, el tema general de la obra es la violencia, pero me llama mucho la atención que en este contexto como de pandemia, que se dispararon los niveles de violencia por este encierro de mujeres sobre todo, pero tocas temas también como la muerte, el tema, me llama también mucho la atención el asunto de los secretos. O sea, la violencia es como muy latente en las familias, pero los secretos, sobre todo de familia, estos secretos que no se hablan y que de ahí surge mucho de lo que vivimos, ¿no? En estos tiempos y desde hace mucho, ¿no? Que es porque mejor no genero broncas y me callo. Sí, me parece muy interesante los temas que tocas aquí. ¿Quieres hablar sobre la muerte? Sí, de hecho los secretos, los personajes tienen sus secretos. Hay un rompimiento durante la función que es confesar. Entonces salen confesiones que, pues sí, son secretos. Y sí, justamente es esa reflexión, ¿no? Que cómo queremos llevar nuestra vida a partir de ahora con la gente que queremos, ¿no? Y al salir de nuestra muerte, ¿cómo queremos vivirla con ellos? Esta otra parte de la lectura de esta obra y cómo queremos llevar estos secretos que nos pueden ir atormentando. Esto tiene que ver con, y pues este es el purgatorio, que es esa violencia en espacios cercanos, ¿no? Falta el infierno y el limbo. Serán, o sea, casi como la comedia. Y estamos basándonos un poco en los títulos de la Divina Comedia y como en la idea general de esta Divina Comedia, en donde pues aquí los personajes pueden expiar su culpa, igual que en el purgatorio, después de muchos tormentos y castigos, solamente que hay un cuestionamiento de realmente el castigo es la forma de relacionarnos de otras maneras no violentas. O sea, es necesario un purgatorio para poder relacionarnos, o tal vez deberíamos desinventar el purgatorio. Perfecto, pues vamos a ir a verlo, Cincel. Y si no, nos informan de la próxima temporada, las redes sociales y dónde están. Y bueno, la fecha es mañana a las 8 de la noche, ¿no? Recuérdenos un poquito antes de cerrar. Claro que sí, estaremos en carretera 45, este 26 de noviembre a las 8:30 de la noche. Pueden hacer sus reservaciones directamente con el espacio. Uh-huh. Les estaremos informando de nuevas temporadas o presentaciones a Borderline Gato por Facebook o por Instagram. Muchas gracias, Ixel y Miquel. Les agradezco mucho su tiempo. Que se llene la función de mañana y que haya muchas más temporadas. Es un proyecto que suena muy interesante, muy poético, que el teatro está lleno de poesía, pero también de mucha reflexión para los tiempos que estamos viviendo. Les mando un abrazo y bueno, pues gracias, mi querida Liliana. Minuto 87 del partido. No podemos quedar en tablas. Estamos en un lugar de Latinoamérica. El estadio es una hoguera. La lleva el número 10. La toca, gambetea. Jugada de gol. Pulso saludable deportivo. Y llegó el momento de los deportes con mi queridísimo Jorge Negrete cuando son las 4. Nos escuchan a través
de Pulso Saludable y por supuesto de Proyecto Radio MX. El TEC de Monterrey tiene una gran sorpresa para todos los amantes del running, porque del 1 al 5 de diciembre estará realizando su carrera Borregos Think Field Run. Es híbrida, con categoría femenil y varonil, abierta al público en general, la cual se puede correr de 1, 3, 5 kilómetros o hasta 10 kilómetros. Ustedes son, chicos y chicas, los que deciden. El primer año en que esta carrera se realiza de forma híbrida, es decir, digital, ya conocerán más adelante de qué se trata, para el público en general también una opción a nivel nacional. Hoy en Pulso Saludable tenemos 3 kits premium y 3 kits básicos para nuestra audiencia, los primeros que se comuniquen a través de nuestras redes sociales, ya sea de Pulso Saludable o de Proyecto Radio MX, y nos digan que quieren participar de esta carrera de los borregos del TEC de Monterrey, Think Field Run, pues tendrán su acceso completamente gratuito. Estas dos modalidades, una, la premium, es en donde les van a hacer llegar a su casa el kit, el número de corredor y la playera y la medalla, etcétera, y ustedes van a decidir entre estas dos, estas fechas, entre el 1 y el 5 de diciembre, cuándo correr. Hay una liga en internet que les vamos a hacer llegar para que ustedes se inscriban, y esta es la versión que se conoce como premium, y está la otra versión en donde todo es completamente digital. Ustedes también deciden dónde y cuándo correr entre este periodo, pero no hay una medalla ni una playera, todo es virtual. ¿Y por qué estas dos versiones? Simplemente porque hay gente que hoy, como sabe que estamos en pandemia, prefiere no recibir ningún paquete de ningún lado. Entonces, bienvenidas las dos opciones, inscríbanse, háganoslo saber y pues que ganen los mejores. Yo me voy a inscribir en la de 3 kilómetros, ustedes dirán, ay, tan poquito, bueno, porque quisiera probar mi velocidad, así es que seguramente por ahí nos buscaremos entre los resultados y ya verán, espero que no los decepcione. Así es que, mi queridísimo Jorge Negrete, ¿qué tenemos en el tema de los deportes? Muy buenas tardes. Mi Lili, muy buenas tardes a ti y a toda la gente de Punto Saludable. Oye, yo quiero el kit de vino para festejar una victoria tuya en las carreras del TEC de Monterrey. Y además me debes todavía el libro de la semana pasada. Sí, de veras que sí, ayer que estuviste en Palacio Nacional te lo hubiera llevado, ¿verdad? Justo te iba a decir, ayer tuvimos la posibilidad de estar en Palacio Nacional en la entrega en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Deportes 2021, donde pues en un presidium que estuvo al cargo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Marina y del Ejército, así como de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, pues se entregó este premio a lo mejor de lo mejor de los deportistas mexicanos y entrenadores que han puesto el nombre de México muy en alto en este trayecto del 20 de octubre de 2020 a la fecha, donde pues la medallista de bronce de halterofilia Aremi Fuentes Zavala fue la ganadora al premio de deporte no profesional, y en el nivel profesional fue el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, que el año pasado ganó la Serie Mundial con su equipo. En deporte paralímpico fue Mónica Olivia Rodríguez, atleta de pista. Los entrenadores fueron Janet Alegría Peña de taekwondo, modalidad paralímpico, y José Manuel Sayas de halterofilia. La juez o árbitro fue Maite Ivonne Chávez García, que es árbitro profesional de fútbol soccer. Y por último, la trayectoria deportiva fue para María del Rosario Espinosa en taekwondo y Carlos Armando Girón, que es post-mortem, falleció el pasado enero de 2020, que fue medallista olímpico en Moscú de 1980 en clavados. Como diría nuestra titular de la CONADE, abro paréntesis, ¿y de qué consta el Premio Nacional de Deportes? Pues bueno, es un diploma y la muy pues buena cifra de 795,000 pesos. Y siguiendo por el tema, cierro paréntesis para seguir con Ana Gabriela Guevara, pues le pone una rayita más al tigre de su gestión, porque se acaba de echar encima a la Comisión Olímpica, al Comité Olímpico Mexicano, al decir que ellos son los culpables de que México no vaya a participar en los Juegos Panamericanos Junior, que empezaron a jugarse hoy. Pero pues bueno, la Ana Gabriela Guevara pues les dice, no fui yo nada más soy la titular de la CONADE, los culpables son
los del Comité Olímpico Mexicano. Vamos a ver en qué acaba esto, pero bueno, es una rayita más al tigre en esta gestión de Ana Gabriela Guevara. Por otro lado, mi Lili, empezó la liguilla en el fútbol mexicano. Ayer Pumas América dieron un desastroso, aburridísimo y partido para el olvido, de esos que dices, ¿dónde voy a regresar esas dos horas de mi vida? Pero además, también Atlas y Monterrey dijeron, bueno, si ustedes jugaron mal, nosotros nos quedamos atrás. Entonces, ayer los partidos quedaron 0-0 ambos juegos, muy malos, y pues bueno, ojalá que en los juegos de hoy, que son Puebla-León y Santos-Tigres, pues veamos un mejor espectáculo, ¿no? Que al final de cuentas, pues, se han hecho los esfuerzos para que la gente regrese al estadio, para que pase lo que pasó ayer, tanto en Monterrey como en Ciudad Universitaria. Los partidos de vuelta son sábado y domingo de 7 a 9 y de 9 a 11, y el domingo las vueltas también de Puebla-León, Santos-Tigres, de 6 a 8 y de 8 a 10 de la noche. Y pues por último, Milili, estamos, bueno, no están, están celebrando en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, y pues tú sabes, fútbol americano al por mayor. En la mañana Chicago le ganó a Detroit, que Detroit sigue haciendo todo lo posible para no ganar en esta temporada. En este momento está casi por terminar la primera mitad en el juego de Dallas contra los Raiders de Las Vegas. Va ganando Raiders 17-6 hasta el último reporte que vi. Y ya por la noche los Santos de Nueva Orleans van a estar visitando a los Bills de Buffalo. Dos equipos que pues vienen también de derrotas y que quieren volver a tomar el camino o la senda del triunfo en la NFL. Y para cerrar, bueno, hay un tema en la natación húngara donde lamentablemente la estrella de natación Laszlo C está acusando de acoso físico y psicológico al prestigioso o el prestigiado entrenador Georgi Turi. Entonces vamos a ver también allá qué pasa en Hungría, porque bueno, es uno de los entrenadores que ha hecho más campeones a nivel de natación en el mundo, okay, ¿no? Y ahora está con este tipo de cosas, mi Lili. Muy bien, mi querido Jorge, pues muy interesante tu participación como siempre y gracias por la experiencia del día de ayer, gracias por cubrirme en este evento. Con esta información me toca despedirme. No, sí, Lili, muchísimas gracias. No sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto. Soy Liliana Noble Alemán y cuídese. Si no tiene salidas esenciales que hacer, quédese en casa. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.